se da inicio a esta ceremonia de reconocimiento otorgado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud al doctor Jorge Muñoz Welles, alcalde de Miraflores, por su importante contribución en el impulso de la práctica de hábitos saludables en la ciudadanía. Vamos a dejar en el uso de la palabra a continuación al señor Fernando Leanes, representante de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. El Foro Económico Mundial ha reconocido a la tendencia que hay, lamentable, de epidemia, de enfermedades como la diabetes, el cáncer, las enfermedades pulmonares obstructivas, la hipertensión, como una seria dificultad para el desarrollo económico. Y la solución a esto es que todos tengamos mejores hábitos. Y entonces, hoy lo que queremos hacer es hacerle un reconocimiento a Miraflores, a todo el pueblo miraflorino, especialmente en la persona de Jorge Muñoz, su alcalde, porque consideramos la Organización Panamericana de la Salud considera que este es un municipio modelo en cuanto a la actitud respecto de la promoción de la salud. No solamente por la fotografía que hoy vemos, sino por la evolución permanente que se está teniendo con respecto a los temas de la prevención de las enfermedades no transmisibles, como estas que les dije, diabetes, enfermedades pulmonares obstructivas, hipertensión, etc. Con todo esto, este es realmente un municipio saludable que consideramos que tiene que ser modelo para todos los municipios de las Américas. Hoy estamos muy contentos realmente por el inicio de esta Semana del Bienestar, y además por haber compartido con nuestro amigo, el señor Fernando Leanes, un momento en la reflexión y haber podido recibir también un reconocimiento de la Organización Panamericana de la Salud para la Municipalidad de Miraflores. Nosotros estamos comprometidos y comprometidos frontalmente para la lucha contra las enfermedades no transmisibles. Estamos desarrollando en esa línea varias cosas importantes. Por ejemplo, esta actividad, Renuévate con Miraflores, que ya tiene más de un año de sostenibilidad, donde cada vez hay más gente montando bicicleta, caminando, bailando como el grueso de ustedes, jugando fútbol net. Muy bien, ¿qué es entonces lo que nosotros estamos haciendo aquí en Miraflores? Tenemos acá Renuévate con Miraflores, que nos permite movernos todos los domingos, pero no solamente es todos los domingos, sino que esto debe ser una apertura a que tengamos hábitos saludables en cuanto al deporte para todos. En el año 2013 vamos a tener aquí en Miraflores una convención organizada por el Comité Olímpico Internacional de Deporte para Todos, porque el gran mensaje es que el deporte tiene que ser para todos. Hoy tenemos una serie de actividades acá, pero durante la semana hemos programado varias actividades deportivas, caminatas, hay charlas, hay varios eventos que nos permiten celebrar y reflexionar sobre lo que debe ser el bienestar en Miraflores. Con personas cada vez más saludables, tendremos seres también mejores, mejores miraflorinos, mejores peruanos, y tendremos una sociedad mucho mejor en nuestro país. Ese es el fundamento que nosotros estamos enarbolando y es lo que buscamos aquí en Miraflores y que queremos que se extrapole al resto del país. Muchísimas gracias por su participación y que viva la Semana del Bienestar. El doctor Jorge Muñoz, este reconocimiento para la Municipalidad de Miraflores de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud.